cabina llena. ¡Sí! ¡Bravo, bravo! Sí, exacto. Y aquí ya oímos hasta nuestro primer invitado, que es Paco Fierro. ¡Bravo, gracias! ¡Sí! Gracias, agradecido aquí por la invitación. Para dedicarnos a divertirnos, que es la intención del programa. Muy bien, Karen, gracias a todos. Gracias a ti, Paco, por venir, porque le dije, el requisito es divertirse, ¿a poco no? No, pues sí, ya me hacía falta después de tanta política, vamos a divertirnos, ¿verdad? Sí, aquí vamos a dejar todo esto y vamos a decir lo que sentimos, nuestra alma, nuestro corazón, y ser un niño grandotote, que eso es lo que venimos, ¿verdad, José Santiago? ¡Que lo tenemos en cabina! ¡Gracias! ¡Estrépanos! ¡Ya, niñas, ya! ¡Qué escándalosas llegaron! Es que están con fanfares porque están emocionadas y yo también estoy emocionada. Todos estamos emocionados, lo toco, no lo puedo creer, aquí lo tengo, aquí está mi amigo, aquí está. En vivo y a todo color. Es un angelote que vino a visitarnos del cielo y nació aquí en esta tierra, ¿verdad que sí? Y tenemos a su mami preciosa que se puede acercar también al micrófono para que salude, que viene aquí, siempre lo lleva, ¿verdad? Me dice que se llama María del Carmen. María del Carmen. A ver, María del Carmen, acérquese poquito al micrófono para que... ¡Bravo también! Es la mami, ¿verdad, de José Santiago? Sí, ahorita me va, para que ella también nos diga testimonio. Ah, espérenme, mi teléfono me está pidiendo, bájale el volumen, bájale el volumen. Sí, estamos muy contentos. Un saludo a todos los nubes. ¡Juan Carlos Guzmán! ¡Sí! Saludos a todos los nubeamiguitos y nubeamigototes. Sí. Estamos muy contentos, estamos de gala. De gala, literal, de gala. Porque estamos aquí, tenemos en vivo y a todo color a José Santiago. Wow, no lo puedo que siempre creer. Nos hace el favor de ser muy, muy persistente y muy constante en sus llamadas. Siempre está muy al tanto del programa. Así es. Y nos comparte con esa bendición que él tiene, ese talento de cantar. Nos alabanzan muy padres. Precisamente hoy por la mañana le estaba diciendo a él, ahorita fuera de cabina, que me estoy acordando mucho de él porque hoy recordamos a San Francisco de Asís y Planita, déjalo. Y la oración directa de San Francisco es hazme un instrumento de tu paz y él seguido nos la canta. Eso, ¿se acuerdan? Y de hecho se lo vamos a volver a pedir ahorita. Sí, cántatela a mí, pues yo soy el festejado ahora San Francisco. ¡Santo! ¡Felicidades! A ver un escándalo de tus compañeras de ahora sí. Ahora sí deben de hacerlo. Ya, niños, tampoco, pues se emocionan demasiado. De festejo. Bueno, excelente. Manteles súper, ahora sí que súper larguísimo. Súper gala. Regalísimo. Sí. De haber salido hasta de traje me vengo. Oye, yo también. Miren, nomás, bueno, nomás que llegue el pastel boinita a tiempo y ya todo, no hay problema. Ah. Para... Sí, oye, estaría genial. A ver. ¿Saben qué? Estamos tan contentos de verdad que ahorita ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Recuerden, Radio saludos María en México, a todos saludos. Así que, bueno, hoy traigo los ojos más chiquitos que ayer. No te crea. Estamos muy contentos. Pero a ver, ahora que nos diga José Santiago, que lo tenemos aquí. Bienvenido, ¿qué sientes al estar aquí? Gracias, buenas tardes a toda la familia de Radio María. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes y con todos mis amigos y están en una estación tan hermosa y tan bendita estación que siempre nos acerca a la palabra de Dios y pues aquí estamos para hablar de nuestro Señor y de divertirnos un poco aquí bendito con nuestros amigos y pues también que quiero mandarme muchas saludos a toda la gente que nos está escuchando por de diferentes estados de la República, aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta, Mérida, Puebla, Culiacán, Sinaloa. ¡Qué memoria! Saludos a Potosí. ¿Así? Oye, tú sí sabes, amiguito. Alguien le va a quitar la chamba, no sé pero por qué estoy sospechando. ¿Quién me va a ayudar?
a la hora de que yo no pueda conducir. Oye, tienes muy buena memoria y te sabes todo y tienes muy buen diálogo. Cada vez mejoras mejor. ¡Ay, entonces no me conocí! ¡Ya, Rani! ¡Está bueno! ¡Qué pleonasmo! Pero cada vez va, yo lo veo más desenvuelto, Paco. Es que excelente. Si lo hayas escuchado, él cuando inició, las veces primeras que nos hablaba, costaba muchísimo entenderle. Ahora se fluye solito, sí, solito. Es. Te felicito por esa confianza que has agarrado. En verdad, gracias. Felicidades, felicidades. José Santiago, en verdad, ¿cuáles son tus apellidos? A ver, para que sepan. Elías Ceja. El, ay, como el padre Elías, mira, José Santiago, Elías, yo lo voy a anotar porque me lo quiero aprender, Elías Ceja, y como el padre Ceja, o sea, tienes dos apellidos como el padre Elías, que es un hombre, y el padre Ceja, que también es un gran sacerdote, que la verdad lo queremos mucho. Oye, a ver, pero José Santiago, platícanos cómo fue que pudiste venir, agradecele a Dios, a tu mami, a ver, cuéntanos. Sí, pues, platícanos. Yo le doy gracias a Dios por haber venido aquí, porque gracias a Dios me puse de acuerdo con mi mamá y Rosario, le pedimos mucho a la Santísima Virgen que me ayudara a ponerme de acuerdo para un jueves venir aquí a esa bendita señal de Radio María. Oye, pues tenemos una llamada. Wow, ya está, tenemos llamada, ¿eh? Llamada. Bueno. Y no es José Santiago. Sí, a ver quién es. Sí, amor, Ángel Guerrero. Ángel Guerrero, ¿de dónde nos llama? De acá del municipio de Zapopan. Municipio de Zapopan. La Villa de Guadalupe. ¡Ah, qué hermoso! La Villa de Guadalupe. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quiere decir? A ver, diga. Pues hablo para felicitar a José Santiago. Gracias. Yo sabía. Nos llena mucho el espíritu con sus canciones. Así es. Y no tarda en cantarnos, ¿cómo ve? Sí, siempre lo escucho, ya sea ahorita en el programa de ahorita o en el programa de la noche los sábados. Ay, bendito sea. ¿Cómo ves, José Santiago? Tienes tus seguidores, José muy Santiago. Muy emocionada la gente porque estás aquí en este humilde programa, ¿eh? ¿Qué tal? Pues muchas gracias a toda la gente de Radio María por escucharme. Yo se les agradezco mucho a todos ustedes y pues a que yo seguiré siempre llenándome de la palabra de Dios, porque Radio María tiene cosas muy bonitas para todos nosotros. Claro. Y es mi amiguita. Ya, pues, ya quédate aquí, pues. Ya. Ya. ¿Cómo ves que anda muy contento? Qué rana tan volada, ¿eh? ¡Qué rana tan volada! Ah, perdón, es amiguito perdón. De todo, ¿no? Es amiguito de todo, Ranita, ¿no? No lo quieras para ti sola. ¡Ay, para mí! ¡No, pero para acá! Ya la traje para aquí. Yo, oye, ¿qué ¿cómo les ves, Ángel? Oye, que estamos de manteles larguísimos. Festejado, Paco Fierro, José Santiago. Recordando a San Francisco. Cuando no. ¡Su mami! ¡No! ¿Qué más queremos? A ver. Y sí. También Juan Carlos Guzmán, ¿eh? ¿Qué tal? Por acá, muchas gracias también saludando y muy contento. La verdad es que debo confesar a de amiguitos y a de amigo Tototes que estoy muy conmovido. La verdad es que desde que me hiciste el favor de invitarme a venir para acá, gracias a Dios. Estoy muy encantado porque Dios no deja de sorprenderme, la verdad. Y ahora la visita de José Santiago me viene a traer esa, la sorpresa del día, ¿no? De sorpresa, de qué padre que está aquí con nosotros. Y luego te digo que justo en el día de San Francisco. Pues, exacto. Digo, o sea, hasta es un regalo, la verdad. Es un regalo. Tenemos otra llamada. Déjenme platicarles una pequeña anécdota de hace unos momentos. Cuando me hiciste también el honor de invitarme al programa, Karen. Sí, Paquito. Yo me sorprendí porque mi madre todo el tiempo me platicaba, escucha Radio María, hijo, Radio María. ¿Ya ves? No es coincidencia. No es coincidencia. Y ahí te va porque es diosidencia doble. Porque le mandé yo un mensaje diciéndole que iba a estar aquí y no me lo contestaba y me preocupé. Entonces hace rato le llamé por teléfono y me dijo, hijo, dice, acabo de estar en el hospital y ahorita que estoy viendo que estás en Radio María, creo que me acabo de aliviar. Así es que ahorita lo voy a sintonizar. ¡Qué testimonio!
bonito, nos acaban de dar la cosa, Santiago. Pero tenemos llamada. Bueno, ¿quién llama? Yo. Yo también. Soy Chelito de San Luis Potosí. Mande. Soy Chelito de San Luis Chelito de San Luis Potosí. ¡Qué bueno que nos llames! ¿Qué nos quieres decir, Chelito? Ay, tengo mucho gusto. Siempre los escucho, pero como que ahora todo mi corazón está con ustedes porque tienen un ángel divino de Dios. Así es. ¿Verdad que sí, Chelito? No, claro que sí, Me siento como, no sé cómo explicarlo, pero tengo una emoción tan grande de escuchar a ese ángel bendito que Dios nos está mandando. Sí, la verdad, es un ángel Sí, lo estoy corroborando también. Sí, de hecho vamos a tomarnos una foto y vamos a pedir que si se puede subir esta foto en Radio María en México. Voy a mandar para que vean a José Santiago qué bonito es. Qué bonito. Quiero decirle a José Santiago que Dios me lo siga llenando más de bendiciones. Gracias, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Ahora sí que no lo conozco, pero ni conozco su familia, pero bendita su madre, bendita toda su familia de José Santiago. Bendito sea Dios. Pues mire, yo le hablo de su mamá, la verdad es que es una señorona, hermosa. Porque gracias a ella también, primero gracias a Dios y gracias a ella es de que José Santiago está aquí. No, sí, y tiene una humildad tan hermosa, la preciosa, ya no se me olvida, Mari Carmen, no. María del Carmen, ¿verdad que sí estoy bien? Sí, supe. Se te olvida. No, espérate. Entonces, pero en verdad es una persona con tanta humildad que se le nota en su... Por eso su hijo es doblemente humilde, porque lo que aprenden los hijos superan al maestro. Así es. Pues José Santiago, recibe un abrazote apretadísimo de esta persona que escucha Radio María. Igualmente. Sí, bendito y que sea Dios. Te siga bendiciendo. Que Dios te siga bendiciendo todos los días de tu vida, mijo. Igualmente. Qué bonito lo bonito. Gracias. Qué bonito lo bonito. Y que no deje de cantar también. Sí, no deje de cantar. Ahorita nos va a cantar, ¿eh? Canta, porque a mí me encanta cantar. Y ya ando trapeando, ya ando cantando. Y hay que cantar, sí, alabanzas, exactamente. La música es alimento para el alma, ¿verdad, Chelito? Ay, me claro ganaste que la... Sí, claro que sí. Y más cuando se tratan palabras que nos llegan al corazón de Dios. Ah, exacto. Así es, dice, más que se tratan de palabras. Y luego cuando se trata de alabanza, dice que se ora dos veces. Uy, sí, claro siempre. Sí. No, y se desarma cualquier cosa mala. Siempre que cantes, lo haces con el corazón, no hay nada malo. Todo es por Dios. La bien. Verdad que sí. Ah, qué bonito. Pues, amén. Qué pues, bonito lo día. Bendito día. Bendito y alabado sea Dios con este día. Les deseo que Dios les mande más sabiduría para dar más programas maravillosos. Bendito así Dios. Es, y seguiremos. Y seguiremos gracias. Con todo, porque mientras Dios nos preste vida. Y salud. Sí, también salud. Claro siempre estaremos aquí, nosotros, para poder dando lo mejor que no queda en nosotros. Y también claro Estefana. Sí. Y yo también, amiguita. Adiós. Mucha suerte, Chelito. Gracias. Gracias. Un saludo a todos en San Luis Potosí. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Qué bonito, lo bonito. Sí. A ver, pero que nos cante una canción a capela, porque ahorita no trajo. Claro, pero la de, si puedes, la de un instrumento de tu paz, ¿puedes si te animas? Sí. Venga, pues vamos a cantar, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Ay, qué bonito. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Bien, qué bonito. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar. El ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar.
Hazme un instrumento de tu paz. Todos. Que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino yo amar. ¡Qué bonito! Hazme un instrumento de tu paz. ¡Bravo, corazón mexicano! ¡Qué bonito te salió! Muy bien, oye, ya has estado enfermo de la garganta y como pudiste aventaste la canción. No te rajas, muy bien. Aunque soy un poco, fuimos de la garganta, pero aquí le ando echando ganas. ¡Qué bonito! Pues le salió muy bien, no parecía que estuviera mal. Ni parecía, ni parecía. Se ve que el pobrecito le sufrió un poco a la hora de agarrar la garganta, pero le pudo. Yo te admiro, muy bien, tú sí, muy bien. Sí, no, ya sabes que José Santiago, esta canción es todo un himno. Ajá. Toda una lección de vida. La verdad, si nos detenemos a escuchar cada verso de la canción, es hermosa porque muchas veces, como dice la canción, buscamos ese consuelo cuando nosotros debemos ser el consuelo para el prójimo. Para, ¿no?, los demás. ¿Sí? Buscamos ser entendidos, sí, cuando más bien hay que nosotros entender. Exactamente. Híjole. ¿Para qué nosotros pedir si podemos ayudar a los demás? Y en boca de José Santiago, y la verdad es que esto es doblemente hermosa, esta canción. Y doblemente comprometedor. San Francisco así estaría orgulloso de escuchar de que la cantas. Que exactamente, porque es una canción que es un himno, yo le llamo, es un himno esta canción, ya, es un himno, y pues hay que cumplir lo que dice la canción, no nomás es cantarla, y hay que pensar como dices tú, Juan Carlos, sí, hay que pensar en todo, sí, esto de hacernos un instrumento de tu paz. Que sí, pedirle mucho que nos sí, hagas siempre un instrumento de su paz, porque solamente de Dios, de nuestro Señor, es el único que nos puede ayudar. Así exactamente, es. Él es el único que te puede ayudar, y ya está en ti también creer, porque a veces no creemos. Sí, muchas veces no tenemos esa fe, pero teniendo la confianza en Dios y llenándonos de Él, podemos ser ese instrumento. Y además, pues qué mejor ayudados que de ángeles que Dios nos manda, como tu mami, ¿no? Como la señora María, sí, del Carmen. Sí, qué bonita María. Híjole, del Carmen. La verdad es que me halaga mucho también tenerla aquí en cabina, porque curiosamente veníamos del valor del amor de una madre. Híjole, es el amor terrenalmente, yo creo que más grande, ¿no? Porque las madres hacen de todo por sus hijos, sacrificándose inclusive a sí mismas. Exactamente. Por el amor de, por ver felices a los hijos, ¿no? Le platicaba a Karen una anécdota que mi mamá una vez. Sí, cuéntala. Sí, amiguito. Yo me quedé a dormir a casa de un amigo. Ajá. Que vive muy lejos allá por la avenida Guadalupe. Y le di erradamente el número del domicilio. Y en aquel entonces yo estaba chiquito, no había ni celular, no había identificador de llamadas. Nada. No había señales de humo, ¿no? No, ya me mentaní que estoy. También me la aplica ya a mí, estoy, ¿eh? Viernes. Bueno. Estoy cuando yo tomaba fotos y decía que iba a revelarlas, sí, y sí, que sí. Ya te mentañaste, pues. Entonces le di por error otro número del domicilio. Entonces cuando me fue a buscar, pues tardó varias horas y ya llegó tarde, y yo todo triste, mamá, ¿por qué llegaste a esta hora? Uh-huh. Me dice, es que me dieron el domicilio mal. ¿Y cómo uh-huh. fue que llegaste? Y se me fui preguntando casa por casa. Imagínense. Por casa, por wow. casa. Pero, o sea, kilómetros de la avenida, esa avenida Guadalupe está, sí, grandísima. Y ahora yo de adulto hago esa, recuerdo esa memoria, digo, híjole, mi madre, cuánto me amaba. Qué cosa tan hermosa. Y verla a usted, que hace todo lo necesario por acompañar a José Santiago y traerlo, me halaga y me conmueve enormemente. Sí, es algo maravilloso, señora, la felicito también. ¿Quién es el tesoro? A ver, acérquese para que nos diga qué nos va a decir. Ándele. Yo cuando él quiere que lo lleve hacia alguna parte, le digo, nomás dime con tiempo, mijo, y yo pues lo que voy a hacer hoy o mañana, lo
hago el espacio, claro, el espacio para traerlo. Y le digo, nomás con tiempo, porque antes me decía, mami, yo quiero ir. Le digo, hijo, pero pues voy a hacer esto. Dime con tiempo, ya vamos, ya sea, te hago un espacio y ya en el espacio, sí, ya te traigo. Mire, bendito sea Dios. Pues María del Carmen, usted está siendo un santo. Gracias. Porque es un amor este niño. Y Estefan está de acuerdo también. Y lo contento que está por haber venido desde que lo vi allá abajo. Sí, súper emocionado, ¿verdad? Yo me emocioné al verlo así, era... y él estaba peor. Sí, 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 sí. Estábamos muy contentos. Yo creo que era un gran deseo que tenía él de estar aquí. Y con todos ustedes, ese deseo, esa, no, si vieras, hasta yo cada jueves le decía, para que vengas al programa, para que vengas al programa, para que vengas. Y mira, se le hizo y ya está aquí José Santiago. ¡Yay! ¡Yeah! ¡Bravo! 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 Los niños festejan, estamos muy contentos. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más quieres decir, José Santiago? Todavía faltan dos minutos. Sí, sí, pues yo le quiero decir a todos nuestros nuestra familia de Radio María, pues que sigamos todos escuchando esta estación tan hermosa, porque es algo muy bonito también, porque el sábado me escuchó, me tocó escuchar en mi radio que estuvo aquí nuestra Santísima Virgen de Zapopan, y todo estuvo muy bonito. Bendito sea Dios, claro. Estuvimos también de gala el sábado, vino la Virgen de Zapopan, la recibieron con un mariachi hermoso. Híjole, la verdad, yo tampoco pude venir, pero estuve escuchando la frecuencia. Estuvo muy bonito, yo encantado, la verdad. Sí. También haciendo labores con mi hermana, pero sí, bueno, con todo cariño, en verdad, queda nuestro corazón, nuestra virgencita, que la amamos con todo el corazón, ¿verdad que sí, José Santiago? Sí, así es. Estaba triste porque decía, mami, mejor me... Acérquese, a ver, hermano, dice, no, mami, estaba él triste porque quería venir, le digo, hijo... No me, es que yo me voy a ir a trabajar, sí, le digo, ya pues llego a las 2, 3 de la tarde, no, le pues digo, terminó. Y este dice, ay, no, yo estuviera ya, no, yo que, le digo, mira, hijo, la Virgen, acabo la vemos después, sí, vamos a Zapopan, sí, vamos no, a él, triste. Le digo, ahora sí, para el día 12, le digo, vamos a la romería. ¿Qué tal, pues, mira, pues ve la romería. Sí. Ahorita hablamos todo esto. Vamos a un corte musical bien, y regresamos a tu programa, Los Preferidos de Dios. ¡Y volvemos! ¡Yeah! ¡Sí! El amor nunca se acaba. El amor. Síguete divirtiendo y llámanos. Y deja tu mensaje para cantarte Las Nube Mañanita. ¡Los preferidos de Dios! El amor nunca se apaga. El amor. Radio María. Oh María, corona de rosas. Querida familia de Radio María. Tenemos otra llamada, pero la voy a pasar después del corte. Y pedir a la Virgen María que ayude a la Iglesia en estos tiempos de crisis. Nos pide invocar la intercesión del Arcángel San Miguel. Unámonos en oración por las intenciones del Papa Francisco. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario. Recen el rosario, como lo pidió ella. Y recen también por mí. Gracias. María, María, hoy te ofrezco. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas.